cuando así me dijiste ayer, por eso vivo peando. Adiós, todos somos uno, todos somos Dios, y quiero agradecer a todos, en cada uno de ustedes por estar aquí. A ti, que sabes lo que representas para mí, a ti, el estar aquí apoyándome, me das mucha fuerza para seguir adelante. Y esta noche, me gustaría también agradecer a mi gente hasta el cielo. Porque realmente dicen que mi pueblo no es chiripa, no fue chiripa que nos haya tocado representar, me haya tocado representar a este gran ícono, siendo los dos de Jalisco, de la misma tierra, del mariachi, y que me hizo recordar mis raíces, de dónde vengo, de México, mi pueblo, Jalisco. ¡Viva México! ¡Viva México, señor! Es una disidencia de la vida. Y yo de corazón te quiero decir gracias. Gracias, Juan Osorio. De verdad, de todo mi corazón. Tú sabes, la gente no se olvida de dónde viene. Y a mí me recordaste. Porque estoy aquí, nuevamente, representando este género. Gracias a ti, porque creíste en mí, y yo volví a creer en mí, y me diste una gran lección, amigo, una gran lección, mi padre. Y quiero que pases, por favor, esta noche, si no representa para ti una responsabilidad muy grande, aquel escenario, regalar unas palabras. ¡Que pase! ¡Aplausos! No les molesta, ¿verdad? Un poquito. Oye. Eso, dije, cuida del camino y bastante va. ¡Bravo! Perdón, pero siempre he pensado que arriba de un escenario todos son importantes. Gracias a toda la gente que está presente, es la que da el apoyo a los compañeros de prensa. Y yo creo que en este escenario, Eduardo, estás aquí porque te ganaste ese lugar, porque te ganaste tu personaje y porque tenemos una anécdota en lo personal. Estamos haciendo una escena y yo me molesté mucho porque no sabía que ya no paríamos. Entonces nos fuimos en un rincón y hablamos de una manera muy clara y transparente. Y Eduardo me lo entendió. Y gracias a Dios a ese momento que dolió lo que le dije, que a mí me dolía más, estábamos en el escenario y no sabíamos. Que gracias a él la sé. Luego les platico. Luego les platicamos de chismes. Ya sé que no es importante que lo repetimos acá. Pero, qué bueno. Eduardo, esas lágrimas que soltaste ese día, hoy te las estás cobrando a ti. Para eso son esas lágrimas. Para pararse en un escenario y decir, aquí estoy con el traje de charro, con mi carrera, con mi carácter y a romperla. Y quiero darle las gracias a Emilio, porque Emilio está aquí. Tiene la capacidad de talento, pruébalo, papá. Es la primera vez que Emilio me recomienda algo.
Muchachos, la carrera de un artista depende primero del público, luego de la prensa y luego que le demos continuidad. También la responsabilidad de los productores, directores, a darle control a un artista, porque el problema de un artista es que sale, funciona y luego lo dejan ahí abandonado. Yo hoy vine porque creo mucho en Eduardo, porque creo que es un parteaguas, como lo acabo de decir, su carrera emocional, sentimental y profesional, y porque me comprometo a seguirle dando seguimiento a su carrera, porque es un chavo que vale la pena. Gracias, Eduardo. Una última recomendación. Después, cuando seas muy famoso, no llegues tarde. No dejes de ir a los llamados. Y lo más importante, nunca se olviden que los hace el público y la prensa los apoya. Después, cuando les piden una entrevista, dicen, ay, no tengo tiempo ahorita. Entonces, nunca se te olvide, Eduardo. El piso hay que tenerlo bien firme. Gracias.